Bueno, Pablo, ha sido muy generoso comentando experiencias y situaciones propias, pero ¿qué consejo general darías a estos entrenadores? Bueno, pues que yo creo que lo que han vivido en estos días, ¿no? Esa sensación de, bueno, de que el baloncesto es una pasión, que es una pasión que se demuestra pues viéndoles aquí, pasar el tiempo aquí, disfrutar juntos, y luego trabajando mucho, ¿no? Yo creo que si no tienes esta pasión por el baloncesto nunca podrás ser ni jugador ni entrenador. Yo creo que eso es algo que se lleva adentro y desde luego los chicos lo han mostrado hoy con las preguntas, con el interés por la charla, y estoy muy contento de venir. Y alguno igual piensa que su formación acaba aquí, bueno, pero una persona con tu trayectoria, sí. Coméntanos cuándo acaba la formación. Bueno, aquí la formación no acaba nunca, desgraciadamente, ¿no? Esto es, sacarte el título es solo una fase más del aprendizaje que tienes que tener prácticamente a diario. Yo creo que esto es lo bonito, ¿no? Yo siempre pongo ese ejemplo del abogado, ¿no? Del abogado que era muy bueno hace 30 años y que ahora coge un caso y no sabe ni de qué va. Bueno, en el de baloncesto es lo mismo, baloncesto es deporte, es movimiento, cambia cada día y tienes que seguir manteniendo esa pasión y esa idea por seguir mejorando, en este caso como entrenadores. Por ejemplo, está el 5, es aquel 5, pero además eso es lo que me permite tener mi primera ofensiva o mi contraataque preparado para que ya todo el mundo esté en la misma posición.